Esto que vemos aquí al fondo es el Cabo Higuer. Desde aquí parten o llegan las rutas de la Transpirenaica. Aquí comienza el GR11. Empieza la ruta aquí en Hondarribia. Aquí empieza el GR11 que cruza todos los Pirineos hasta Cabo Creus. Y estos son los primeros metros de la ruta en coche. La ruta transcurre por carreteras locales. El GR va por abajo, va por la orilla del mar y hay muchas formas de hacer la Transpirenaica. En moto, en coche, andando. Y muchas rutas, porque el objetivo es ir desde el Cabo Higuer hasta el Cabo Creus, atravesando los Pirineos, pues por donde más o menos se pueda. Y todo va a ir condicionado en función de las mil cosas que puedan ir surgiendo por el camino. Ahora nos vamos a dirigir hacia Jaizkibel. Seguimos subiendo. Una ruta estrechita. Es que te puedes parar en todos los sitios y sacarías fotos y más fotos de paisajes. Vamos a ir viendo Jaizkibel y los torreones que nos vamos a encontrar en Jaizkibel. Yo me voy a desviar dentro un ratito y si consigo ver algún mirador, pues en algún punto se podría sacar una foto bonita de lo que es Hondarribia, pero para eso tendría que pararme, por ejemplo, aquí. Ahí está, es un montecito pequeñito, pero teniendo en cuenta que estamos al lado del mar, son casi 500 metros, ¿eh? Ahí, la antena de Jaizkibel. El problema de la fotografía es que por mucho que nos empeñemos, no es capaz de captar todo lo que estoy viendo. O sea, es que veo para todos los rincones y no es imposible, no capta lo que yo estoy viendo.
lo que yo estoy viendo no lo capta. Es imposible que una fotografía, una cámara, por buena que sea, pueda captar lo que yo ahora estoy viendo. Imposible. Es una caricatura. Este vídeo que estoy sacando ahora mismo es una caricatura de lo que es la realidad.